Cerca está el Señor que los que le invocan. Cerca está el Señor que los que le invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor que los que le invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lenta la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que se invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que invocan, de los que invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que se invocan. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo,
En común han trabajado solo una hora y lo han tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ningún injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tu dinero. Quiero darle este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Senta. Como decía, al empezar esta celebración, me siento muy contento de estar aquí con vosotros. Ya que la vida anterior que tuve, no pude celebrar la Eucaristía por motivos ajenos a mi voluntad, hoy poder celebrar con vosotros esta fiesta. Porque en principio, mi tiempo, ya veis que estamos con el bichito y que nos está dando la lata de una manera impresionante. Pero a pesar del bichito, estamos aquí, en torno a la mesa del Señor en el día del domingo y cogidos de la mano de nuestra madre. Porque siempre bueno sería estar cogidos de la mano de María. Es verdad que el que nos llama y toca la campana es el Espíritu Santo, que se llega primero. Pero venir a la iglesia el domingo cogidos de la mano de María es sentir esa presencia fuerte, esa mano amorosa que nos dice siempre hacer lo que nos dice. No se nos olvide que María dice pocas cosas en el Evangelio, pero esa se quedó para todos los restos, junto con hágase en mí según tu palabra, porque soy la esclava del Señor. Y eso se quedó grabado y debe de estar grabado en el corazón de cada uno de los creyentes, de cada uno de los que queremos ser seguidores del Señor de las almas, porque Él es el que manda. Y María nos lo está señalando continuamente. Hacer lo que Él os diga. Y hoy el Señor nos ha dicho cosas muy interesantes, ¿eh? Hoy el Señor nos ha hablado con una claridad meridiana. Y nos encontramos con una parábola en la cual hay un grupito de personas muy escandalizadas. Parece que siempre la comunidad de cristiana ha habido quien se escandalizaba. El tema del escándalo, vivir escandalizado por todo. Bien, aquí nos presenta unos viñadores que vienen escandalizados. Y que viene y que se burlan de los obreros, porque bueno, porque es que resulta que el amo, en sus mismas narices, les ha hecho un escarnio muy malo. Y el escarnio ha sido que a los últimos que han ido a trabajar, le ha pagado lo mismo que a los que habían ido por la mañana del planito. Qué vergüenza, hombre, si vienen los de los sindicatos, con esta parábola tendríamos grandísimos problemas, ¿eh? La parábola precisamente es un poco, en fin, no sería socialmente muy aceptada. Lo que pasa es que el Señor no nos habla de esos temas sociales, económicos, nos está hablando de algo mucho más profundo. Nos está hablando de cómo Él ve precisamente nuestra presencia dentro de la comunidad cristiana, lo que es nuestro seguimiento. Por eso digo que hay que tener cuidado con esta palabra de no salir a la calle y viniendo a la señal en alto, porque nos queda informado un lío, pero en fin. Es una palabra para que todo el mundo entienda cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de nuestro Dios? Es un corazón abierto, totalmente generoso. Lo primero que nos está diciendo la palabra es que nos está revelando esa bondad de Dios. Oye, que es que nuestro Dios es bondadoso. Pero parece que esto no se lo termina a meter en la cabeza. Parece que esto desde que Dios me quiere y me quiere como soy, esto parece que no termina de entrar. Por eso una vez y otra y otra y otra el Señor nos lo va repitiendo. Mira, que este Dios es tu padre. Y tiene un corazón que tú no te puedes hacer una idea. Es generosísimo. Es una bondad soberana. No es calculador. No humilla. Dios desea ofrecer a todos el Evangelio. La buena noticia de la salvación. Quiere abrir a todos la vida eterna. No quiere quedársela para él solo. No. Quiere que estemos todos con él. El ejemplo extremo del obrero que a la hora undécima es el ladrón que recibe en la cruz un salario fabuloso. Hoy estará conmigo en el paraíso. Fijaros, el primer santo que ha
no sé, ni San José, ni la Virgen María, ¿no? Fue aquel que estaba con él en la cruz al lado y que en el último momento de su vida dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Pero ¿por qué estás conmigo en el paraíso? La canonización, sin necesidad de tener que pasar por Roma, ni por aquello, no, 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 canonizar el primero de todo. Bien, la parábola la tenemos que proyectar sobre nosotros. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor hoy? ¿Te está diciendo que Dios es bueno hasta ese punto? ¿Que te quiere hasta ese punto? Y si te cuesta comprender esto, es que probablemente ni tú ni yo sabemos lo buenos que teníamos que ser. Anda, que fulanita, y esta misma iglesia, lo que no sabe hasta qué es. Pero si yo contara lo que la otra es, aquí, en el corazón de Dios las cosas están de otra manera. Dios juzga desde otra perspectiva, no con la nuestra, gracias a Dios. Porque si Dios juzgara con nuestros criterios, qué complicado iba a estar el asunto, ¿eh? Pero juzga con sus criterios, criterios de paz y de bondad y de justo. Por eso la clave de la palabra está en la pregunta que le hace el patrono al delegado de los descontentos. Es que tú, hermano, ¿tú con qué criterio estás usando? ¿A qué tú te crees que yo pienso como tú? La mirada del buen obrero sobre sus compañeros no ha tenido demasiada suerte, es rencorosa. No trata esto recién llegado lo mismo que a nosotros. Es lo que estaba diciendo el obrero, el delegado sindical, podríamos llamar. ¿Cómo vas a hacer esa injusticia de tratar a estos últimos lo mismo que nosotros, que hemos soportado el peso del día de la jornada? Bien. Una vez más, Jesús quiere cambiar el corazón de los fariseos y de cada uno de los que estamos esta mañana aquí escuchando esta parábola. Y es verdad que desde lo alto y desde esa seguridad somos muchos los que juzgamos insoportable el que los últimos puedan llegar a ser los primeros, los de toda la vida. Este es el problema que tenemos muchas veces, los de toda la vida. Que como siempre hemos estado cerca, ahora cuando llegan los últimos, los que se encuentran con el Señor en un momento de su vida y nos molesta, nos sienta mal, pero ¿cómo puede ser que fulanito, que nunca había vuelto a los pies de la iglesia, que nunca lo habíamos visto por aquí, ahora resulta que se coloca en la iglesia aquí? Pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo se atreve a tratarlo tan bien e incluso mejor que a nosotros? Ese pretendido cristiano de esta época, cristiano de toda la vida, somos de los de siempre. Ese pretendido cristiano de los de toda la vida dice: pero ¿cómo puede este último que ha llegado, que sabemos que es un canalla, qué puede venir aquí a decirnos ni hablar nada de Dios ni de nada de esto? ¿Qué sabe él de Dios? Ni de cofradía, ni de hermandad, ni de nada. ¿Pero qué pinta aquí? Pues bien, el que conoce la bondad de Dios es el que lo sabe todo sobre él. A Jesús le gustaría revelar esta bondad y choca con personas que le dicen: no, no es de ese modo que es como hay que tratar a la gente, Señor. Tú debes hacer las cosas de esta manera, es enmendarle la plana a Jesús, es enmendarle la plana a Dios. Eso muchas veces es nuestra voluntad, incluso en nuestra oración. Pero ¿por qué tiene que ser que el otro ya llega al final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el Señor con mucha generosidad nos lo dice: es que mis caminos no son tus caminos, es que mi forma de pensar y de actuar no es la luz. Yo cumplo con el corazón de Dios, que para eso soy Dios, que para eso soy Padre, que para eso soy todo bondad, justicia y misericordia. Entonces, lo que no podemos desanimar es decir: bueno, como le va a dar lo mismo a los que llegan al final, a los que estamos aquí de toda la vida, pues me cruzo de brazos. No, no, hay que trabajar. Se necesitan obreros de todas las horas. Qué suerte para ellos, los que ya conocéis al Señor desde pequeño y estáis en la hermandad desde hace muchísimo tiempo y sois de los de la misa del domingo y demás. Qué suerte tenéis de encontraros con Dios tan desde el principio. Dichos sois vosotros que lleváis viviendo esta gracia durante tanto tiempo. Pero amemos a los que llegan al mundo. Quedamos y abramos el corazón que llegan al final, porque también son hijos de Dios, porque también tienen el derecho de vivir
la hermandad, la fraternidad, la vida eclesial. Y no se nos puede olvidar que en el centro y mitad también está Nuestra Señora de la Merced. ¿Habéis fijado en esas cadenas? ¿Cuántas cadenas le ponemos a la gente? ¿Cuántas cadenas, incluso los de dentro de la iglesia, le colocamos a otros? Nos encadenamos, nos encasillamos, nos encastramos. Es que fulano de esta manera, es que me engaña de la otra manera, es que el otro, y no le damos posibilidad al cambio. Y resulta que nos encontramos con una Virgen que es la que rompe cadenas, la que rompe puertas, la que rompe candados. Fijaros, lleva las cadenas rotas en la mano. Es Nuestra Señora de la Merced, patrona de los mercedarios, hombres y mujeres dispuestos a luchar contra toda esclavitud, a perder incluso la vida por la liberación de los esclavos cristianos y en aquella época. Me parece que recordar en estos días a la Santísima Virgen, Nuestra Madre de la Merced, es muy actual para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, porque la Virgen de la Merced tiene también hoy para nosotros la tarea de ayudarnos a liberarnos de las esclavitudes. Esclavitudes tanto exteriores como interiores, porque sigue habiendo mucha esclavitud, mucha falta de libertad, de múltiples maneras, ¿eh? De allí que el anhelo de libertad es fuerte en nuestro tiempo, en todos los pueblos y en todos los hombres. María Santísima nos está hablando de la libertad como el valor más grande para el hombre moderno. La libertad de aceptar al Señor. No la libertad de hacer lo que me dé la gana, sino la libertad grande y soberana de aceptar al Señor, de aceptar su mandamiento, de aceptar su evangelio. Ahí donde está la verdadera libertad. Oye, me quiero seguir el evangelio porque me da la gana, porque he encontrado el tesoro. Y el tesoro es Cristo, su palabra. Es el evangelio, es el que me libera, porque he conocido la gloria de Dios. ¿Y en qué consiste esta libertad? Mirad, ¿cuántas veces nos creemos libres por eso mismo? Porque es que hago lo que quiero, es que vivo como me da la gana. Bien. Pero esa libertad no es más humana. Nosotros los creyentes tenemos otro camino de libertad. Por eso el Señor, ese niño que María lleva en sus manos, ese chupetillo en la boca tan bonito que le tenéis puesto, tan gracioso, ese, desde la cruz, se está enseñando otra libertad mucho mayor, la libertad de los hijos de Dios, la libertad que consiste en ser libre de todo lo que está contra el Evangelio. Ser libre significa entonces haber cortado todas las cadenas que nos impiden amar para poder atarnos con amor a Dios y a los demás. María nos está hablando de la libertad de los hijos de Dios, que es liberación del pecado, del egoísmo, para poder amar y entregarnos del todo a Dios y a los demás. Qué libre fue María, ¿eh? Una chiquita joven que llega al ángel y dice: hola María, tengo de parte de Dios, va a tener un niño y con un gran Espíritu Santo. Ponerlo en su presente, como se lo decía a su madre. ¿Habéis pensado en algo? ¿Cómo le diría a la Ana y a Joaquín? A nadie te enseñaba del Espíritu Santo. Y sin embargo dijo, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor, y que vengan bombas, y que venga lo que tenga que venir. Y se entregó. ¿Os parece que la mujer enfrenta? María, muy humana y muy libre, libre de toda esclavitud interior para poder llegar a ser la esclava del Señor. Ella alcanzó la cumbre de la libertad de los hijos de Dios, porque ella se entregó totalmente al plan del amor del Padre, que siempre es un plan liberador. Por eso en este día le damos gracias. Gracias por su entrega total. María es un libro abierto para todos nosotros, porque gracias a su libertad interior permitió el nacimiento del Señor y la liberación universal por medio de él. Porque era libre del egoísmo, no le importó la vida del dolor, renuncia persecución que asumió al aceptarse en la madre de Dios. Sabiendo todas estas cosas, sabiendo cómo el Señor nos llama a ser generosos, libres en la generosidad, a
abierto a su amor, entregado a los hermanos. Vamos a continuar esta celebración de acción de gracia, pues dándole gracias precisamente por la lección que hoy nos deja, por tener a esta madre que de la mano nos ha traído hoy y nos trae siempre, y que nos continúa diciendo cada día, hacer lo que lo diga, porque en ello consiste la vida eterna. En silencio vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, y ese mismo Espíritu que llenó a María entre nosotros, nos transforme y haga de nosotros hombres libres, generosos y entregados. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde aquí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Purificado nuestros corazones de toda envidia y malquerencia, presentemos nuestras oraciones al Señor. Señor, te pedimos por tu Iglesia y por el Papa Francisco, para que siempre asumamos con su ejemplo el que en ella todos podemos y debemos hacer algo y que todos tenemos un puesto, un carisma. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, te pedimos por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que bajo su guía segura trabajemos responsablemente en esta línea del Señor, que nuestra Iglesia no cesará. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por la paz del mundo, para que los gobiernos y los pueblos dispongan sus actitudes de odio hacia otros pueblos hermanos y nuestro mundo alcance una paz real y duradera. Roguemos al Señor. Para que cuando experimenta en su persona el dolor y angustia en estos tiempos difíciles por la pandemia que vivimos, se sientan libres y afianzados por la intercesión de María. Roguemos al Señor. Para que los cristianos nunca desanimemos en la defensa del don de la vida, desde su concepción hasta su término natural, las familias transmitan confianza y amor en el Evangelio de la vida. Los gobiernos protejan eficazmente este derecho fundamental y la humanidad entera logre cerrar los eventos del egoísmo y de la muerte. Roguemos al Señor. Te pedimos por los jóvenes de nuestros mandares, para que escuchen la llamada del Señor y le respondan sin miedo y con generosidad. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por nuestra hermandad y por los que aquí reunidos, para que trabajemos como Iglesia en tu línea, sin rechazar a nadie, porque se haya incorporado a última hora, y con la certeza de que nadie puede monopolizar la salvación de Dios. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, junto en todos tus caminos, bondadoso en todas tus acciones, en ti confiamos. Atiende nuestra súplica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito.
hacer nada para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos lleve a este sacrificio para la paz de Dios, para nuestro bien y de todas sus santidades. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre por Cristo con él y en él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudando por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz a todos, no tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en la casa, pero guarda la casa. No mueves del sitio que dado de pie lo que vayan a comulgar, que ya pasó yo lo que sea. El cuerpo de Cristo. Amén. Thank you.
Oremos. Señor, ayuda bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tu sacramento, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y la vida diaria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a daros las gracias como hermandad por la acogida que me habéis dispensado, Dios lo daré. Intentamos presentaros la palabra del Señor y la figura de María, y ya lo hemos presentado miles de veces, mejores predicadores, mejores oradores y mejor. Pero sí, me he intentado invitarte como considero amigo mío. Y yo lo considero amigo mío, pues he venido gustoso a estar con vosotros y a participar de este día. El Señor te bendiga. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios. Regresamos a nuestra vida diaria meditando que la viña, el reino de Dios, necesita nuestro trabajo para cultivarla y nuestro sudor para regarla y hacer realidad que venga a nosotros su reino. Cristo nos necesita. Si en algunos lugares hay carencia de cariño y de justicia, escasez de libertad o de alimentos, no es porque Dios no quiere o no puede llegar, es porque nuestros hermanos se han conformado con estar pendientes exclusivamente de nuestras necesidades. Y sus manos, no olvidemos, son las nuestras. Esta es nuestra tarea como cofrades y como cristianos. Antes de la bendición y despedida, nuestro hermano mayor va a hacer entrega de un pequeño detalle a nuestro predicador. En el día de hoy, Reverendo Padre Juan Francisco de Paula Áurea Zamora, teólogo por la Universidad de Barcelona y actual párroco de San Dios de Israel. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir. Demos gracias a Dios.